Entramos con todo y al final no gastamos mucho y no voy a marcar los goles. Aún así las condiciones adversas se dieron por el calor, las condiciones de la cancha, pero también pudieron demostrar un buen fútbol por varios momentos del partido, ¿no? Sí, gracias a Dios, todos los muchachos pusieron las pilas a los últimos momentos y pudimos sacar un buen resultado. En lo personal tuviste la suerte de poder marcar dos goles, ¿no? Sí, la verdad que le agradezco al profe y a Dios por toda la oportunidad que me está dando y por los goles. ¿Cuál te quedó? Con el primero. Sí, para eso entrenamos, ¿verdad? Para tener un buen rendimiento. La verdad que nos costó bastante llegar a los goles, después llegamos y pudimos concretar bastante. Y en los últimos minutos se nos complicó por, como dijiste, por el calor, por el cansancio del viaje, pero ya todo vale la pena para llegar al objetivo que es campeonar. ¿Tuviste confianza para agarrar ese tiro libre y pegarle de esa manera? Sí, vengo practicando hace tiempo y le agradezco al profe y al equipo porque me dio la confianza y gracias a Dios me dio. Dos victorias al hilo, esto da mucho para seguir con confianza, ¿verdad? Que queda y sí, tenemos un objetivo que es mantener el invicto del año pasado y estamos yendo por un camino ahora y esperemos que Dios nos ilumine y que sigamos por este camino. Sí, primeramente le quiero dar gracias a Dios porque se me está dando los goles y al profe que me ha, o sea, que nos da siempre la confianza de seguir. Y hoy fue un partido muy duro, muy difícil, pero gracias al esfuerzo del compañero pudimos sacar adelante el equipo, ¿no? Sí, eso no, profe, siempre nos dice para que nos apoyemos todos juntos y gracias a Dios se nos está dando las cosas. Seguir ganando para el objetivo de salir campeón. Sí, sí o sí, eso, ojalá que no se dé.